Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a La Esquina. Seguro que han notado un cambio que no me esperaban a mí, pero es que tenemos que felicitar a nuestro compañero José Acote, y es que acaba de ser padre y bueno, pues se merece ese permiso por paternidad, así que estará ausente unas semanas. Desde aquí, toda la enhorabuena y que vaya muy bien todo durante todo este tiempo. Nosotros comenzamos en este miércoles, es 4 de diciembre, y tenemos que hablarles de muchos temas aquí, así que comenzamos. Pues ya estamos de vuelta y esa primera parada tiene que ser en la redacción de nuestros servicios informativos. Pues vamos a repasar algunos de los principales titulares que nos está dejando la semana, que nos ha dejado la jornada, y vamos a comenzar con ese reconocimiento de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar al Guardia Civil de Tráfico Fermín Cabezas. Les recuerdo que fallecía en acto de servicio mientras perseguía a unos narcos, y es que en la tarde de ayer la Mancomunidad le entregaba la medalla de la institución comarcal a Fermín Cabezas a título póstumo, eso sí, en un acto en el que pues acudió su viuda y también diferentes representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las diferentes administraciones y también de las coordinadoras contra la droga. Durante el debate de la moción presentada en la sesión plenaria celebrada el pasado 2 de octubre por el Partido Popular, referente a la concesión de la medalla a las comisarías de Algeciras y La Línea, se propuso otorgar una mención especial a Fermín Cabezas, guardia civil destinado en el destacamento de tráfico de la Comandancia de Algeciras, que falleció el pasado 30 de mayo en un accidente en acto de servicio. Ante esta propuesta, desde Presidencia se resolvió otorgar un reconocimiento especial a Fermín Cabezas, materializándose en la concesión de esta medalla. Destacan su encomiable labor, la de toda la Guardia Civil y su lucha contra el narcotráfico. La que tenemos que erradicar. Y era el momento también de reconocer en la figura de Fermín el trabajo que tantos guardias civiles, tanto hombres y mujeres, vienen desarrollando durante los últimos 30 años en nuestra comarca. Luchando por eso, por erradicar esa lacra que afecta a tantas y tantas familias. Por lo tanto, nuestra obligación, como no puede ser de otra manera, era recordarlo, recordar a Fermín que ese nefasto 30 de mayo pues perdió la vida en nuestras carreteras, ¿no?, del campo de Gibraltar, persiguiendo eso a los narcotraficantes. Reconozco, igual que ha hecho el coronel, a la Mancomunidad el agradecimiento por el reconocimiento que hace a la Guardia Civil. Pero también mi agradecimiento, como os decía, es doble, porque también agradezco a la Guardia Civil el trabajo que hace, un encomiable trabajo, y que además se ve reflejado en la figura de Fermín, la figura que ejerció como Guardia Civil ejemplar hasta el último momento, ejerciendo su trabajo, persiguiendo a los narcotraficantes, y bueno, y gracias, como dice el coronel, después se pudieron conseguir, ¿no?, su aprehensión. Para la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, la comandancia del campo de Gibraltar, la verdad que estamos muy agradecidos a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar que hagan este reconocimiento al guardia Fermín Cabezas González. Este reconocimiento, que lo va a recoger la que fue su esposa, Eva, pues, y que viene acompañada más de sus familiares que han venido a varios puntos de la provincia y de fuera de la provincia también, la verdad que es algo muy emotivo, por supuesto para ellos, muy emotivo también para todos nosotros, porque no hay que olvidar que es el reconocimiento que hace toda la Mancomunidad a un guardia civil que murió en acto de servicio persiguiendo precisamente a unos narcotraficantes que afortunadamente pudieron ser detenidos en un vehículo con 200 kilos de hachís. Un reconocimiento más a una persona ejemplar que murió en acto de servicio defendiendo a los campos gibraltareños. Y ahora tenemos que hablar del peaje que une, bueno, por el que hay que pasar si desde la provincia de Cádiz quieres ir a Sevilla, y es que la secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, que es Irene García, ha celebrado que la concesionaria haya enviado a los ayuntamientos una carta en la que anuncia el final del contrato correspondiente a la explotación y conservación de la autovía, de la autopista a Sevilla.
se trataba pues de un compromiso del Partido Socialista que ahora pues se va a cumplir. Les recuerdo que ese se dejará de cobrar el peaje el próximo 1 de enero de 2020. Según la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, se trata de una noticia que pondrá un buen broche a este final de año. Un acontecimiento que beneficiará a la ciudadanía y empresas, que redundará a su juicio en el crecimiento y desarrollo económico de una provincia que ha vivido asfixiada en sus conexiones durante demasiados años. Nosotros estamos, yo como digo, muy agradecidos y sobre todo muy satisfechos de que se vayan cumpliendo los plazos y que por tanto la palabra dada por parte del Gobierno de España vaya a significar que el 1 de enero se elimine ese peaje para la provincia de Cádiz, un peaje absolutamente injusto que ha motivado y paralizado y ha supuesto un freno muy importante para el desarrollo económico de la provincia gaditana. Así que, como digo, siempre hay prudencia hasta que no llegue la fecha, pero como es obvio, la noticia de que ayer ya la propia empresa anunciara esa finalización, creo que es una magnífica noticia que van a ser los mejores Reyes Magos para Cádiz. Una vez que dejen de cobrar peaje, algo que ocurrirá a partir del próximo 1 de enero de 2020, esta autopista entre Sevilla y Cádiz pasará a formar parte de la red de carreteras del Estado de uso gratuito. Y seguimos repasando esos titulares. En esta ocasión vamos a desplazarnos hasta el Colegio de Infantil y Primaria Parque del Estrecho, y es que ha tenido una iniciativa pues muy emotiva, supongo que sobre todo para sus protagonistas, y es que ha homenajeado a dos profesores que ya no están, que están jubilados, y los ha querido homenajear cambiando la numeración de las aulas por sus nombres. Araceli Guerra y Miguel Moreno son dos profesores que durante años desarrollaron su labor en el Colegio Parque del Estrecho. Padres, alumnos y compañeros de profesión han querido homenajearlos, transmitirles su cariño y dejar patente lo mucho que les echan de menos en el centro docente donde impartieron sus clases a miles de niños. Un maestro va dejando huella en los corazones de los niños, y quién no se acuerda en su infancia de algún maestro, pues de esta manera ya lo recordaremos siempre en el centro. Ya no será el aula 14, el aula 15, sino el aula maestro Miguel Moreno o el aula maestra Araceli Guerra. Sustituir números de aulas por los nombres de los profesores que impartieron clases, una iniciativa que desde la Delegación Municipal de Educación consideran que se debería hacer extensiva a todos los centros docentes de la ciudad. Un maestro, como bien decía antes Miguel, es muy importante para la vida de un niño. Pienso que es fundamental en la formación. Un maestro marca la vida de un alumno para siempre. Entonces, teniendo en cuenta que la educación es el pilar básico de toda sociedad, pues es un acto muy bonito que creo bueno, que no estaría mal que todos los centros educativos pusieran en valor esa figura del docente, y sobre todo pues del docente que se ha implicado en su centro durante tantos años, echando tantas horas de su vida, como es el caso de los dos homenajeados de hoy. Los homenajeados han destacado la importancia de la educación y han pedido que se fomente la imagen del maestro. El objetivo sigue siendo la mejora de la educación pública. La educación es el motor de la sociedad, es lo que mueve el mundo. Si no hay una buena educación, las demás profesiones no tienen ningún sentido, no pueden llegar a ver buenos periodistas, buenos médicos, buenos fontaneros. Todo es necesario a través de la educación. Hay que potenciar más la educación, hay que fomentar la imagen y del maestro. A mí me gusta llamarle maestro, es la palabra más bonita que existe, maestro. Y animo a todos mis compañeros a seguir peleando y luchando contra todos los vaivenes que van a llegarles para conseguir mejorar la educación pública andaluza y para que nuestro centro sea, como creo que va siendo, referencia en nuestra localidad. Muchas gracias a todos. La Asociación de Padres y Madres del CEI Parque del Estrecho, alumnos y profesores del centro han despedido a los profesores jubilados con vítores y aplausos, un acto entrañable donde la emoción ha estado presente en todos. Y tras esos titulares vamos a conocer esa previsión meteorológica, no solo para este miércoles, sino también para el resto de semana. Es muy importante porque, bueno, pues queremos disfrutar de ese puente y mejor hacerlo con buen tiempo. Si nos fijamos en este miércoles, pues nos encontramos esos cielos despejados, eso sí, con algún nubasco, pero eso sí, poca probabilidad de precipitación. Sí se incrementa
a última hora de la jornada y se prolongará durante las primeras horas de mañana jueves, aunque eso sí, durante el resto del jueves parece que irá amainando esa probabilidad de precipitaciones y se intensificará cuando empieza ese puente para el viernes. Tenemos esas precipitaciones con casi una probabilidad del 100% que se prolongarán también durante gran parte del sábado, pero que nos darán una pequeña tregua durante la tarde del sábado, el domingo, el lunes y parece ser que el martes también podremos disfrutar de buen tiempo. En cuanto a las temperaturas de hoy, pues entre los 12 y los 17 grados y se mantendrán a lo largo de la semana entre los 11, 14 de mínima y los 16, 18 de máxima. En cuanto al viento, pues va a predominar el levante, aunque eso sí, durante hoy tenemos ese componente variable predominante el poniente e irá tornando a poniente de nuevo a partir del domingo. Vamos a ir con esas temperaturas, vamos a ampliar un poquito cuál va a ser el clima que nos vamos a encontrar. Vemos esos cielos, pues sobre todo despejados durante la primera parte de este miércoles, que se irá nublando pues a partir de las 8 o 9 de la tarde noche ya, con esa probabilidad de precipitación. Y las temperaturas pues bastante estables, partimos desde los 15 grados, iremos subiendo hasta ese pico de 16 y luego continuará bajando hasta los 12 grados de mínima de nuevo durante la madrugada. Y ahora sí vamos a fijarnos en el jueves porque tenemos una alerta amarilla por fenómenos costeros. El riesgo pues es moderado, que comenzará esa alerta el jueves a las 8 de la tarde y finalizará el sábado a las 12. La probabilidad pues es de entre el 40 y el 70%. El motivo, levante fuerza 7 en el oeste del estrecho y también en Trafalgar. Eso es en cuanto a la meteorología más común, pero vamos a seguir conociendo otros datos. Por ejemplo, para los amantes de la pesca, pues que sepan que hoy es un buen día para pescar en Algeciras, así que la actividad prevista de los peces es bastante alta. Los periodos mayores han estado a primera hora de la mañana, entre las 7 y 26 y las 9 y 26, y la actividad muy alta, pues atención porque están a tiempo todavía, entre las 8 menos 5 y las 10 menos 5 de la noche. Vamos ahora con esa altura de las olas, pues bastante moderada por lo que podemos ver, en torno al metro, bajará por debajo del metro durante la pleamar y luego durante la baja mar, perdón, y luego volverá a subir. Aquí podemos volver a ver esas olas. Y aquí nos encontramos esa actividad del agua, la marea estará baja. Ha subido en torno a las 9 menos cuarto de la mañana, luego continuará bajando, alcanzando su pico más bajo a las 3 menos 5 de la tarde y a las 9 y 24 alcanzará la cota máxima de la jornada. Esto es todo en cuanto al tiempo de este, no solo de este miércoles, sino también avanzando un poquito lo que va a suceder durante la semana. Y ahora les dejo con esas imágenes del amanecer de este miércoles 4 de diciembre en Algeciras.
Pues ya estamos de vuelta y ahora llega el momento de hablar de empleo. Lo hacemos, como siempre, con Pedro Díaz, que nos acompaña ya, técnico de la Delegación de Fomento del Ayuntamiento de Algeciras. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. Llega diciembre, ¿no? Acaba de empezar, llevamos poquitos días, pero lo que sí se sabe, pues por la trayectoria, por los datos de este mes, es que será bueno, ¿no?, para el empleo. Siempre confiemos en ello y sobre todo después de los datos que han salido publicados recientemente del último mes de noviembre, ¿no?, que no había un mes de noviembre tan malo desde el año 2015. Sí, es cierto que noviembre suele ser un mes quizá un poquito más malo para el empleo, ¿no? Porque acaba esa temporada de verano, pero todavía no comienza la campaña de Navidad, que esperemos que traiga empleo, ¿no?, para Algeciras y la comarca. Es ese intervalo de los meses de octubre y noviembre, acaba la campaña de verano. El sector profesional que más adolece esta campaña, la finalización de la campaña, es el sector servicio. Y bueno, agricultura, la construcción son los sectores que más ha aumentado el desempleo. Pero bueno, ya tenemos el mes de diciembre aquí y próxima ya ha acabado el Black Friday y ahora viene la campaña de Navidad, ¿no? Bueno, siempre aumentan los contratos en el sector de retail, de logístico. Bueno, hablamos sobre todo de tiendas, hoteles, claro, restauración. Claro, entonces pues, aumentan la producción y tienen que aumentar las plantillas. Y muchas empresas pues incluso alargan esta campaña de Navidad con las rebajas de enero, ¿no? O sea que hay gente que en un momento dado puede ser que coja un empleo ahora y no lo suelte hasta que no finalice las rebajas de enero, ¿no? Pero bueno, son datos que no son muy halagüeños, ¿no? Y si tenemos en cuenta la precariedad de los contratos. Bueno, hablamos sobre todo de ¿no?, esos contratos temporales, ¿no? Claro. Porque para cubrir esa campaña de Navidad, algunos tienen suerte, sí, y se quedan, pero hay otros que sí, no. Sí, muy, ¿no?, poquitos, Raquel, muy poquitos. Y los contratos indefinidos, aunque han aumentado, pero siguen siendo muy pocos, ¿no? Y en cuanto a género, por ejemplo, pues por cada 4 hombres parados hay 6 mujeres, o sea, la brecha sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, desde la Delegación de Fomento seguimos intentando asesorar y ayudar en todo lo posible a que mejoren las situaciones económicas de muchas familias, pues bien, porque se les incluya a esas personas desempleadas en planes de empleo, en otros proyectos en los que también tienen remuneración económica. Y que, bueno, desde la Delegación de Fomento siempre estamos intentando de acaparar todos los recursos que se pongan a nuestra disposición para que luego reviertan en los más necesitados, en este caso los desempleados de Algeciras, que en la actualidad tenemos así como un dato de 13.768, ha aumentado en 400 desempleados. Pero bueno, tenemos una población en el campo de Gibraltar. También es verdad que hablamos de una población bastante extensa, es decir, sí, que igual en porcentaje. Claro, no, en porcentaje. Si hablamos de cifra bruta, igual. Sí, no, los porcentajes, evidentemente, pues hace que se mantenga esa proporción. Pero que, bueno, es curioso que de todas las poblaciones del campo de Gibraltar, Castellar es la única que en la que no ha aumentado el desempleo y ha bajado en 10 personas, ¿no? Bueno, confiemos en que la tendencia sea esa. Es verdad que Castellar es quizá el municipio que siempre como que rompe un poco la tendencia de los municipios de la comarca. Suele ocurrir. Y evidentemente, es decir, hacer la población con más densidad demográfica, pues evidentemente esa cifra siempre es más alta. Siempre es más alta, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, aunque sea el peor noviembre, confiemos que la campaña de Navidad pues mejore un poco esta cifra. Y entiendo además, Pedro, que la formación es algo muy importante, ¿no? Que quizá en años anteriores no se le ha dado mucha importancia, pues porque había mucho empleo y al final pues claro, encontrabas trabajo y dejabas a un lado los estudios, y es algo que se está poniendo de nuevo en valor y que cuanto más tengas casi que, y claro, aún así casi que cuesta un poco, ¿no? Sí, hombre, son importantes los planes de empleo porque es empleo inmediato, pero estás poniendo el índice en un tema importante como es la formación, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el Ayuntamiento se han lanzado los proyectos, se han promovido, subvencionado por la Junta, escuela-taller que ya terminó y taller de empleo que termina ahora primeros de enero.
es una formación mixta, o sea, por un lado hay una enseñanza y un aprendizaje de contenido y por otro lado unas prácticas profesionales. Eso es muy importante porque al final es como te pones, ¿no?, en ese mercado laboral, cómo aplicas esos conocimientos. Claro. Y desenvuelves y en el mercado laboral. Ya decía alguien por ahí que la ausencia de conocimiento, bueno, es más chunga cuando una persona se niega a adquirir esos conocimientos, ¿no? Y desde ahí estamos, bueno, ahora mismo para el día, no tenemos fecha todavía, se ha hecho un primer taller a través del servicio de atención al demandante de empleo, un taller de preparación de entrevista y procesos de selección para los desempleados. Se ha hecho un primer taller y se está captando a más desempleados que quieran participar, y en el momento que tengamos un grupito adecuado, pues ponemos en marcha otra vez este taller de procesos de selección, que en el que mucha gente, oye, pues adquiere unas destrezas y unas habilidades que no tiene y que le asegura un poco más a la hora de ir a una entrevista. Y esa seguridad para esa entrevista, pues estaremos pendientes de esa fecha. Si te parece, Pedro, vamos a conocer esas ofertas de empleo que nos traes este miércoles, que me parece que son bastantes. Vamos a ver a cuántas nos dan tiempo, pero bueno, que hay 6 y que las redes sociales del programa pues podrán conocer al completo. Y si no, a través de la delegación, nada más que se tienen que llegar a Plaza María de Molina, que allí los atenderemos muy gustosamente sobre esta oferta o sobre otras cuestiones que tengan que ver con la formación, como has dicho antes, o con la búsqueda de empleo, ¿vale? Vamos con esa primera oferta. Tenemos en este caso la mayoría son de la Oficina Virtual de Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo. Aquí tienes 3, yo me quedo con estas 3 y si quieres pues empieza tú. Pues la primera oferta es para un comercial, asesor o asesora en formación para el campo de Gibraltar, y si es que se precisa pues contratar para la comarca ese asesor o asesora de formación. Las funciones pues captación, información, orientación y seguimiento del alumnado de los distintos colectivos y de planes 100% gratuitos. Se requiere experiencia mínima de 1 año y conocimientos de ofimática a nivel usuario. Se ofrece contrato en régimen general a media jornada, cubiertos gastos de desplazamiento y móvil de empresa. Y hay pues 7 puestos vacantes. Es importante porque hay 7 plazas ahí vacantes, que me parece una buena oferta, por eso la he traído. Seguimos con la oficina virtual. Y en este caso una oferta más pequeña, pero bueno, también importante, limpiadores campo de Gibraltar. Esta oferta es preferentemente para personas con discapacidad, preferentemente, que no excluye, ¿no? El número de vacantes, 2, para la limpieza y el cuidado de personas. El tipo de contrato será laboral, temporal, por obra y servicio. No necesitan vehículo ni desplazarse. Recuerdo, limpiadores para el campo de Gibraltar. Y aquí tenemos pues una oferta bastante técnica, con bastante formación, y es fisioterapeuta en Algeciras, y es que una empresa del sector servicios necesita cubrir un puesto de fisioterapeuta en Algeciras. Se ofrece un puesto de jornada parcial de 20 horas semanales y es temporal, 8 meses de duración, salario según convenio, y sería para incorporarse pues el 2 de enero, así que se empezaría pues el año con muy buen pie, ¿no?, encontrando trabajo. Seguimos en la oficina virtual y en este caso el anuncio es de conductores para Algeciras. También para personas preferentemente con discapacidad, y también 2 plazas vacantes. El contrato igual, laboral, temporal, por obra y servicio. Conductores para Algeciras. Y vamos ahora porque se busca un cocinero oficial de segunda en el centro penitenciario de Botafuegos, con un contrato inferior a 3 meses por una ILT a jornada completa. El salario de 1.250 euros y claro, pues eso sí, se necesita la titulación, pues mínimo ese grado medio de cocina y gastronomía y sus equivalentes. Termino con una oferta de la oficina virtual también, mecánicos campo de Gibraltar. También para personas con discapacidad, preferentemente en este caso una vacante en la categoría de metal y mecánica. El contrato que ofrecen es laboral, temporal, por obras y servicio. Mecánicos para el campo de Gibraltar. Esas son las ofertas de hoy. Pregunta muy importante. Si hay alguien que nos ha escuchado y dice, oye, que yo cumplo esos requisitos, ¿qué tiene que hacer para poder optar a ese trabajo? Si dispone de un equipo informático, solamente tiene que acceder a través de internet a la oficina virtual de empleo
y en la misma oferta, cuando la detecte, solamente tiene que inscribir su currículum en la oferta. En el caso de que haya alguien que no tenga los recursos necesarios o no sepa cómo hacerlo, en la delegación lo podría hacer, ¿no? En la delegación de Fomento perfectamente le informamos y los asesoramos. Perfecto, pues Pedro Díaz, muchísimas gracias y esperemos que haya suerte con estas ofertas sí, de ojalá. Trabajo y descienda esa tasa de desempleo este mes. Ojalá no caigan sacos rotos y se me permite, como siempre, para terminar sí. con una cita y en este caso, como estamos con la historia del cambio climático y la cumbre que se está celebrando ahora en Madrid, pues me gustaría terminar con un proverbio indio, de los indios norteamericanos, que dice: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Pues Pedro Díaz, muchísimas gracias. A ti, muchísimas Raquel. Gracias por ese proverbio, por esa cita también. Nos vemos el miércoles que viene. Y vosotros no os mováis porque enseguida coged papel y bolio porque tenemos oferta de lectura. Eso es todo hoy respecto al empleo desde la Delegación de Fomento del Ayuntamiento de Algeciras. Y ahora tenemos ya un nuevo entrevistado en este plató de la esquina. Llega el momento de la lectura. Tenemos las vacaciones pues muy cerquita, tenemos ese puente, se respira ese tiempo libre. Y qué mejor en ese tiempo libre que coger un libro y dejarnos pues llevar por sus páginas, por su historia. Y precisamente hoy vamos a hablar de un libro con Francisco García Corral. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un mar de problemas, ¿no? Sí, muchos problemas. Y es un libro muy entretenido que yo creo que el lector va a pasar un buen rato con él. Lo tenemos aquí, te agradecemos que nos hayas traído este ejemplar de Un mar de problemas. Decíamos que es tu quinta novela, pero ya el libro número 14, que se dice sí. pronto, ¿no? ¿Cómo siguen fluyendo esas ideas bueno, después es que de hay, tanto? Sí, pero hay dos etapas. La primera etapa, yo generalmente hacía libros relacionados con mi profesión, trabajo, sobre preparación física, entrenamiento, investigación de ese tipo. Y luego, a partir de hace 7 años, ya me dediqué a hacer novelas, y esta es mi quinta novela. Por eso es el periplo que hay desarrollo en este tiempo. Y es una novela, como digo antes, que le falta el apellido, que dice Un mar de problemas, las aventuras de Doña Incidencia y Don Prudencio. Ya con eso nos va dando una idea un pequeño del avance, contenido. ¿No? De lo que nos podemos encontrar. Se va a presentar el próximo día 16 de diciembre, si no me equivoco, ¿no? Entiendo que en un acto abierto, ¿verdad? En el auditorio sí, en Millán Picazo. Picazo, sí. Como venía diciendo antes, pues es una novela que yo creo que rompe con la línea que hasta ahora he llevado, porque mi primera novela, que era El extraño, era de un poco una trama, un thriller que la intriga llegaba hasta el final. Luego hice Tiempo en color sepia, que es muy parecida a esta, pero en un mundo de niños de los años 60, es decir, estamos hablando de hace 60 años. De otro contexto, años, ¿no? Exactamente. En el que transcurre. Luego se publicó La última imagen, que es de ciencia ficción, posible en el futuro. El año pasado presenté la de Memoria de arena, que es un relato sobre unos personajes de aquí de la comarca que intervienen en la guerra del Rif en los años 20. Y esto por eso rompe con la línea anterior, que me ha servido como de descanso, ¿no? Porque todas estas novelas anteriores, salvo la de Tiempo con los pies, me requiere muchos trabajos de investigación, de leer muchos tratados, porque claro, cuando te meten en historia y cosas de estas, tiene que estar muy bien documentado para poder apoyarte. Claro, en esa ello. Base histórica, ¿no? En el, efectivamente. En el que se produce. Y ahora, como estaba preparando, ya tengo esbozada la siguiente, que es sobre la también un algecireño que está en el mundo del siglo XVII con Murillo. O sea, que no ha presentado todavía esa sí, novela no, y es que ya tiene en mente la siguiente. Sí, ¿no? Sí, no, la tengo ya esbozada perfectamente. Es que esto es no parar. Una novela se termina, esta la terminé yo pues en mayo, junio, pero sabe el proceso que hay después de, digamos, de postproducción. Claro. ¿No? Y conlleva desembocar en esta fecha. Pues claro, la otra, pues ya tengo el esquema hecho y por eso ya la puedo denunciar perfectamente, que se llama Atrapado en una mirada, y a través de unos cuadros de Murillo. En fin, ya la historia ya será otro capítulo.
le invitaremos de nuevo para conocer más sobre esa novela, pero nos vamos a centrar en un mar de problemas. No sé si nos puede avanzar algo de lo que se va a encontrar el lector. Encantado. Es una novela que es difícil de encajar en un... Decir, ¿es una novela humorística? No. Es una novela psicológica porque trata la personalidad de los distintos personajes, que son pocos, intervienen en ella. Es una novela, digamos, de intriga, porque hasta el final no se sabe qué es lo que ocurre en la trama. Es una novela de humor, porque lo que pretendo en esta novela es sacar por lo menos la sonrisa en cada una de las páginas que sucede. Es una novela muy particular, es un matrimonio normal y corriente, pero con sus particularidades, que lógicamente se presentan una serie de anécdotas y situaciones, creo que son hilarantes. Y podría decir también que es una novela costumbrista, en fin, que no se puede decir una novela como he definido las anteriores, que he dicho una novela tal, que es de intriga, que es de histórica. Es una mezcla, ¿no? De géneros, todo. Al fin y al cabo. Quería añadir que se desarrolla en Algeciras totalmente. Yo todas mis novelas, salvo la primera, quizá por inexperiencia, no puse una localidad concreta, el resto sí la he situado aquí, más menos en más tiempo, menos tiempo, pero en esta se desarrolla totalmente en Algeciras, lógicamente ficticio, todo es ficticio, personaje ficticio, pero que pueden ser realidad, o sea que no es una cosa que esté alejada o sea extraño a que eso pueda suceder. Es decir, que habla de un matrimonio. ¿Puede ser que el lector se siente identificado pues, con ciertas situaciones o con cierto...? Yo he puesto en la invitación y en la propaganda, digamos, del anuncio, que todo aquel que haya tenido, tenga, quiera tener un barco, le gusta la pesca, es una novela ideal, porque quizá algunos hayan pasado o hemos pasado por esas situaciones. También no puedo ser ajeno porque yo también hubo un tiempo en que navegaba y no es que me haya pasado a mí lo que ocurre ahí, pero claro, te da situaciones... Cierta que idea, ¿no?, de lo que puede suceder. Y eso te lleva a hacerte más fácil las terminologías y más fácil las situaciones porque a lo mejor las has vivido, ¿no? Y eso creo que es la esencia de la novela. Hablamos también de una novela, por lo que veo por extensión, bastante de lectura fácil, ¿no? Que no va a ser el típico libro que se te atasca, que puedes tardar bastante, sino que... Incluso en este puente se podría haber leído perfectamente, ¿no? Bueno, hay una cosa que quiero destacar. Yo desde la segunda novela, todas las he ilustrado. Todas llevan ilustraciones mías, porque uno de mis facetas que me gusta... Bueno, he hecho pintura, dibujo y demás. Como he ilustrado otras novelas, pues un día digo, bueno, ¿y por qué no las mías? Claro. Entonces, esta novela concretamente, que tiene 167 páginas, si no recuerdo mal, tiene 41 ilustraciones. Quiere decir que cada tres, cuatro, dos o tres hojas tienen una ilustración que te sirve para conocer el personaje un poco más desde la idea que yo tengo y también te sirve para descansar un poco lo que es la lectura. Eso es una novela fácil. Yo le decía antes a un compañero tuyo que va de viaje, digo, te la lees en el viaje. Claro. Porque son no es muy extensa y dadas las situaciones que yo te he expuesto antes, pues creo que se puede leer fácil, una lectura fácil. Todo el que quiera leer ese mar de problemas, ¿qué tiene que hacer? Bueno, hay dos vías, ¿no? La primera vía es asistir el día 16 al Auditorio Millán Picazo. A las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, ¿verdad? Allí estará. Y después, en segundo lugar, ponerse en contacto con Imagenta. Imagenta es la empresa, la editorial, que se ha dedicado a hacer la novela. Y ellos son los que, a través de esa empresa que es conocidísima, muy de aquí, radicada aquí en el campo de Gibraltar, en Tarifa concretamente, pues se puede adquirir. Y bueno, y ahí viene también mi correo electrónico y demás, y cualquiera que no la encuentre, pues puede dirigirse y se la facilitamos. Pero a priori será bastante fácil, ¿no? Poder la más fácil es con asistir allí. Es porque llega, la quiere, se queda o no se queda, ya es una cuestión de cada uno. Y si me gustaría esa sexta novela que ya ha avanzado, no sé si nos puede dar algunas pinceladitas más para ir cerrando este capítulo. Bueno, vamos hasta donde puedo contar para no... Para no destripar mucho, eso exactamente. Sí. Exactamente. Spoiler, creo que le llaman ahora spoiler, eso. Spoiler, sí. Es un matrimonio normal, usual, corriente, que no destaca en nada. Yo empiezo la novela diciendo, don Prudencio Bueno... Era un señor normal, corriente, no era guapo ni feo, ni rico ni pobre, ni simpático ni todo lo contrario. Era un hombre, una persona gris,
tan gris que podía ser el color gris de todos los grises que existen en una paleta de un pintor. Esa es la definición que hago yo del personaje. Su esposa, doña Inocencia Segura, Incidencia Segura, es todo lo contrario. Por eso es un matrimonio. Y ahí salen a relucir toda una serie de discrepancias a lo largo de los problemas que tienen para la aventura marítima que quieren emprender. Ahí en esa oposición, ¿no?, de caracteres están esos problemas, ¿no?, esas aventuras, sí, aventuras esa normales historia que todos los matrimonios tenemos. Pues Francisco García Corral, muchísimas gracias, muchísima suerte con esta novela, también con esa sexta que está ya preparando, como nos ha dicho. Y recordar esa presentación el 16 de diciembre en el Auditorio Millán Picazo a las 7 de la tarde, ¿no? Yo, si quiere animar a todos los que nos están viendo a que acudan. Las personas que hacemos algo, escribir, pintar, yo qué sé, cantar, cualquier otra actividad, lo que nos gusta es cuando hace algo y lo presenta es que haya gente. Después querán, desearán adquirir o no adquirir la novela en función de lo que le haya llamado la atención. Pero verte arropado por personas siempre te anima a seguir en este camino tan duro y tan complicado a veces, en este caso, de escribir o dibujar. Pues Francisco García Corral, lo dicho, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Y nosotros enseguida vamos a hablar de carnaval, también vamos a ir a la clínica Thompson, pero eso será en unos minutos. Ya estamos de vuelta y toca hablar de una de las cosas más importantes que tenemos en la vida, y es la salud. Para ello vamos a desplazarnos con nuestro compañero José Sánchez Concote hasta la clínica Thompson con nuestro quiropráctico. Aquí nos encontramos, urbanización Doña Casilda, junto a mí el doctor Martín Thompson, nuestro quiropráctico, que vamos a conocer un nuevo caso. Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya tienes por aquí el caso planteado, ¿no? Vemos por aquí hasta el nombre de la paciente, Silvia, ¿no? Sí. Silvia, un paciente que vino primera vez en julio, que venía con dolor por todos los sitios. Vino otra vez en agosto y ya desde entonces no he vuelto a saber nada de ella. Entonces, cuando ella vino al principio, vimos que tenía varios nervios que estaba siendo presionado y estaba siendo problema en todo su cuerpo. Si lo miramos, aquí tenía dos nervios que están presionados, aquí es en el C5, C6, esos dos nervios van aquí juntos, va hacia los hombros y baja hasta los dedos de la mano. Ella cuando venía, ya venía quejándose de dolor de cuello, tenía dolor del hombro, también sufría dolor de cabeza y ya estaba empezando a notar algo en el brazo. Después tenía otros dos nervios presionado seriamente aquí abajo, el 4 y el 5, y este nervio va bajando hasta abajo. Entonces aquí típicamente va a haber dolor de la zona lumbar y también muchas veces dolor me queda en la pierna. Ella se quejaba de muchos dolores lumbares, especialmente los pies, me estaba doliendo. Y el último pinzamiento era aquí, dorsal 8, de aquí para adelante. Dolor de espalda, pecho, sensación de opresión. Cuando le viene una paciente de estas características, claro, ves que son tres zonas, ¿tiene tratamiento, tiene curación, se le puede aliviar esos dolores? Entonces el tratamiento siempre está dirigido si vamos a liberar estos nervios. Entonces el tratamiento es realmente el mismo si es un dolor de cabeza como un dolor de cuello. Libramos los nervios, dejamos el cuerpo que se va recuperando y con eso se va quitando los dolores. Caso de Elian, muy típico. Empecé algo con... normal, ¿no? Que le pasa a mucha gente también. Muchísima gente. La gente viene con este problema muy frecuentemente. ¿Hablamos con ella? Vamos a hablar con ella. Hola, Silvia. Hola, ¿qué pasa? Oye, el doctor nos ha explicado esas tres partes, ¿no? El cuello, lo que es la zona del medio de la espalda y la zona de abajo. Cuando llegaste en julio, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu día a día? Pues mira, muy mal, porque la verdad que es que me dolían mucho los pies, porque se me reflejan mucho los pies. Aparte, la parte de atrás también, pero los pies sobre todo y el cuello. Yo llegué aquí con dolor de cabeza de un mes, por lo menos. Él me estuvo haciendo lo que hace y la verdad que yo salí de aquí sin el dolor de cabeza.
Con una sesión. Ya después he vuelto también, lo que pasa es que he estado un poco liada y ya no he podido volver, pero he vuelto otra vez con mi hija y también para volver otra vez a tratarme. Y la verdad es que desde que él me trata, pues la verdad es que me siento estupenda, porque me dolía todo. Tú has notado una mejoría en tu día a día y en tu vida. En mi vida una mejoría, vamos, porque es que era todos los días. A mí de un mes, pues a lo mejor me dolía pues 27. ¿Y los analgésicos y las pastillas no te hacían nada? La verdad, no, porque me calma lo que es unas horas. Pero después vuelvo otra vez a lo mismo. Yo tampoco quiero estar todo el día tomándome analgésicos. Yo creo también en los médicos, pero claro, yo si me ofrece él esto y me mejora, no soy tonta, lo cojo. ¿Me comprende? Y si mi estómago no tiene por qué tomar tantas pastillas, pues yo voy a hacer esto ahora y cuando ya tenga que tomarlas, pues las tomaré, porque yo no tomo una pastilla así porque así. Claro. No, y además, si tú dices que has estado notando esa mejoría desde el primer momento de que él te empezó el tratamiento. La primera cita yo venía con dolor de cabeza, aparte de todos los dolores, y yo llevaba un mes y pico, un dolor aquí frontal, que es que no se me quitaba. Yo salí por la misma puerta y yo le dije a mi marido, se me ha quitado el dolor de cabeza. Llevaba un mes y medio con el dolor. Malo es santo lo de este hombre, ¿no? Hombre, yo me da un poquillo miedo porque. Pero, claro, uno cuando ve. Como un brujo, así. No, más serio, esto es serio. Pero Silvia, cuando yo a él lo vi por primera vez, a mí me llamó mucho la atención, la verdad, porque sí. Lo vi tan ortodoxo, los movimientos. ¿Duele o no duele? No duele. Yo soy muy asustona, de hecho es que yo voy poco al médico, no por nada, no tengo nada en contra, yo estoy a favor de la ciencia. Pero me da como un pánico de, la verdad, y yo soy más asustona y doler no duele nada. Te pones un poquito tensa, la verdad, yo soy un poquito nerviosa, soy un poco nerviosa, pero sé que no me va a doler, yo sé que no me va a hacer daño. Bueno, vamos a verlo, ¿vale? Si te parece bien. Hombre, por supuesto, claro. Bueno, pues, Martín, empezamos con ella, ¿no? Las cervicales, C5, C6, lo que causa dolor de cuello y los dolores de cabeza. Vale. Vamos para acá. Y vamos a moverlo así, por favor. Sí. Así como esto. Entonces, miramos las cervicales, el 5, el 6 está en la parte de abajo. Aquí. Y baja. Qué bonito. Se escucha ese dolor, ese no, ruido, pero no duele. No duele. Lo que pasa es que yo soy nerviosa, pero doler no duele, de verdad. Yo estaría igual, ¿eh? No es la única. Estoy sudando y todo, pero no duele. Vale. Si no, saldría corriendo. Y aquí vamos a hacer el C6 en el otro lado. Bravo, muy bien. Son dos movimientos los que se hacen, ¿no? Sí, son dos movimientos. C5 en un lado y C6 en el otro lado. Cosa, me dolía un poquito y ya. ¿Ahora mismo ya nada? Ya no me duele, ya me ha dejado. Es como si abriera la botella y ya está. Ya estoy. Seguimos. Seguimos. Por sal 8, lo hacemos contra la pared. Ah, pues no. Y ahora sería en medio del centro, ¿no? Como explicante, ¿no? La espalda en el centro, sí. Y normalmente digo que es como un pequeño abrazo entre los amigos. Mira para abajo. Sin tocar la pared. El dorsal 8 está aquí. Inspira aire. Y expulsa el aire. ¿Se ha escuchado? Es mucho, es más el ruido, sí, no ¿verdad? Duele. Que otra cosa. Es que no duele. Además, él te da, yo cuando hablo con él, es que te da como una tranquilidad espiritual, no sé. Es una cosa así, de verdad, me siento bien, la verdad. Son muchos años siéndolo. Vamos para acá. Aquí te vamos a tumbar del lado, mirándose. Sí, la cabeza. Aquí. Porque ya ahora se va a trabajar un poco para liberar el nervio ciático, que es lo que le causaba los dolores en los pies. Te pones de lado. Caso de Elia, le duele aquí, donde va el nervio.
Pero muchas veces solo duele donde va el nervio y no necesariamente donde el nervio está presionado. Aquí el 5. Muy bien. Y ese me lo te da el 4. Incluso antes, ¿no? Parecía, ¿no? Ha sido mucho antes. Si haces la técnica bien, con poco esfuerzo, se entra por sí mismo. ¿Algo más con ella ya? Por lo menos está bien. Por hoy está bien. Está bien, ¿no? Bueno, Silvia, si te quieres ya reincorporar. Ahora mismo, ¿cómo te encuentras después de esta sesión? Vámonos de cachondeo por ahí. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nada, pues yo, Martín, me voy con ella de cachondeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Me siento muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y hoy ya lo noto, pero va pasando los días, lo noto mejor. Aparte, yo perdía mucho el equilibrio, Y la verdad que cuando me lo hace, ya estoy otra vez bien. Pues nada, yo me voy con ella, me ha invitado, me ha dicho que nos vamos por ahí y han visto ustedes que los resultados, nada más tomar la sesión aquí con Martín, entonces lo llevamos allá a la vista. Mañana nos vemos. Hasta luego, gracias. Es miércoles y eso pues aquí en la esquina significa una cosa y quiere decir carnaval. ¿Y quién mejor para hablarnos de carnaval que Fernando Lozano, el Pavo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Hoy tenemos que hablar de una cosa que sucedió el pasado viernes, ¿no? Que vamos a poder verlo porque para el que no pudiese estar allí, sucedió en la Sala Gramola el pasado viernes 29 de noviembre. Borracho. Y hablamos de esa, la voz del carnaval, ¿no? La voz del carnaval. Esto es un... son varios componentes de varias agrupaciones. Entonces ellos cantan como trío, hacen trío, hacen cuarteto y lo que cantan son antologías de otras agrupaciones de años anteriores. La verdad que fue un espectáculo porque todos los que vinieron son gente importante del carnaval de Cádiz, como puede ser Agen Zubiela, Carly, Taleguilla, Pacoli, Vicente Lázaro Lali, Caracó, Paquito Pellejo, Arturito de Barbate, o sea que el elenco fue Germán, el elenco fue bueno. Y además fue un espectáculo muy bonito. Lástima que no hubo más gente de las que debería haber habido para un espectáculo de... Pero bueno, imagino que sería casi una cita obligada, ¿no?, para los amantes del carnaval. Sí, pero es que cuando coinciden otros eventos en otros sitios, en la comarca, pues claro, la gente se reparte y también algunos tienen sus prioridades y son fan de alguna agrupación así como... Aquí pasa como con el fútbol, ¿no? Aquí algunos son del Barça, otros son del Madrid. No, pues aquí hay unos son de Martínez Ares, otros son de Juan Carlos Aragón, otros son de los Carapapas, y así vamos. Lo que sí está claro, ¿no?, que ahora comienza una época muy intensa, ¿no? A pesar de que el carnaval nunca descansa, ahora estamos El carnaval nunca descansa, el carnaval es sí los 365 días del año. ¿No? Estamos en una época un poquito más intensa. Sí, aunque estemos metidos en plena Navidad ya, pero sí es cierto que, por ejemplo, el día 14 de diciembre, desde el día 14 se hace el sorteo del concurso del Gran Teatro Falla, que comienza el día 20 de enero, o sea, que de Reyes a... Pasamos de los villancicos al carnaval, En dos semanas pasamos de Reyes al Teatro Falla a cantar coplas de carnaval. Y entonces, claro, esto es una cosa que también son 5 meses de ensayo. Hasta el verano no se termina, normalmente no se suele terminar con el grupo del año en vigor, ¿no? Y ya se empieza a trabajar con el del año siguiente, o sea que esto es un no parar. Estos son 365 días pensando en los autores, comiéndose el coco, los músicos componiendo y trabajando por él. Hablabas de ese carnaval de Cádiz, sin duda una de las citas, ¿no?, por excelencia. Hombre, es la... Y la presencia allí, imagino Champions que League. Es un momento importante, ¿no? Esa es la Champions League, ¿no? Es como jugar o el campeonato del mundo, ¿no?
es lo máximo. Y claro, y es la primera cita y es la que más espera. Aparte porque es que antes de ella no puede haber otra cita. Pues primero que te exigen, a la hora de cantar en Cádiz, te exigen que sea en el primer sitio donde lo haga. Al que vayas, ¿no? Tiene ese cierto halo de exclusividad, digamos, un poquito de primicia. Estrenar las coplas en el concurso. Pero bueno, antes de irnos a Cádiz, que para eso ya tendremos esa Pavocán, que vamos a seguir conociendo, ¿no? Esas agrupaciones. Todavía nos quedan unas cuantas Pavocán que hacer. Bueno, de hecho ya hay algunas de esas que están ahí, pero que las vamos a poner durante el transcurso de. Y sobre todo quiero terminar con las que van a Cádiz. Ya hemos metido dos chirigotas, me quedan las dos comparsas y ya para la semana que viene pues iremos metiendo todos los temas estos. Quería ir, que de Cádiz hablaremos un poquito más adelante porque hoy tenemos que hablar de la voz del carnaval, ¿no? Y creo que tenemos ahí unas imágenes para poder disfrutar de nuevo o por primera vez aquel que no pudo ir de ese evento. De eso se trata, de que aquel que no pudo ir al evento pues tenga la posibilidad de verlo, aunque sean algunos temitas. Pues así fue la voz del carnaval. Me han dicho a mí tus vecinas que no sales de tu casa. Tu madre está enfadadilla, te ha leído la cartilla por salir con un pirata. Debe ser que la otra noche junto en el portal, yo estaba contento porque al fin me diste un beso, ahí me casi en la mar. Soy un corsario, me he criado en el balneario, buceando entre cubres. Tú eres gaviota, jovencita y mi loca. Esa la red, ay la red, señora mía, que la vida son dos días, y yo la quiero en la mía, mire que compro un barquito, más blanco ni más bonito, y esto es todo el muelle de Cádiz, señora mía, yo soy un filibustero, pero ¿qué hago si la quiero? Mire de la gloria de Colón, le juro que voy en serio, abandono el galeón, menudo soy yo para eso, anda y déjela salir, que la tengo que decir, dos cositas y da una vuelta, a la día la traigo aquí. Oye, ruede mi cabeza. Los veranos con amores solo duran un verano, y aunque acaben en septiembre, nos dejan pa' siempre un sabor lejano. Y hoy le canto aquel verano de la juventud primera. Yo era el brote de un árbol y ella toda primavera. Yo era un incendio de hormona y grané, un cuerpo nuevo estrenando su piel. Ella era un cuento de arcilla y de miel. Yo no sé qué habrá sido desde entonces.
bronce de aquel viejo amor tan joven, de esa cara y de esa risa. Yo no sé dónde está o si me recuerda, pero quiero que ella sepa que ahora pienso cada día. Era lo que se vivía el viernes, ambiente inigualable, ¿no? La verdad que fue un espectáculo muy bueno y además estaba como estábamos casi en familia, los que habíamos allí, pues todavía fue más entrañable y agradable. Como decíamos, porque bueno, a ti te veremos otra vez este lunes, ¿no? Porque es fiesta, así que te volveremos a ver el miércoles y avanzábamos ya que tendremos esa pavocam, ¿no? Tendremos pavocam el próximo miércoles.
¿Nos puedes avanzar un poquito, un cebito, para bueno, que la gente se quede con esas ganitas de más? De una de las comparsas que van a Cádiz, va a ser. Hasta no digo más nada. No decimos nada más, ¿no? No decimos nada. Ahí o sea, se queda. Hay dos las que van a Cádiz, a ver cuál de las dos va a ser. Tenemos un 50% de probabilidad de acertar, ¿no? La que va a ser. Okay. Pues Fernando Lozano, el Papo, muchísimas gracias. A ti, el Raquel. Miércoles te esperamos aquí de nuevo para seguir hablando de carnaval. Es una alegría, una hemorragia de satisfacción, felicidad y alegría, además de un orgasmo de desbordada alegría, haber estado contigo. Muchísimas gracias. Y vosotros nos despedimos, ponemos aquí el punto final a este programa, pero recordad que os espero aquí mañana a la misma hora. Que paséis un buen miércoles. Adiós.